Muy bien, el propósito de este video es ver la filosofía de la ciencia de Lakatos ejemplificada en la rivalidad entre dos programas de investigación científica. Por un lado, el programa fijista y por el otro, el transformista. Como en todos los videos, les dejo la bibliografía utilizada en la descripción para que, si quieren, puedan ahondar en los temas vistos. Empecemos. El programa de investigación fijista tiene sus raíces en la Europa medieval, donde los textos bíblicos eran utilizados para encontrar respuestas a las grandes preguntas de la humanidad. A mediados del siglo XVII, que es cuando la teoría se formalizó científicamente, se encontraba fuertemente establecida la creencia de que la Tierra había sido creada por Dios el sábado 22 de octubre a las 18 horas del 4004 a.C. Sí, James Ussher lo calculó con esa precisión. Pocos días después, Dios creó a cada una de las diferentes especies con los rasgos o adaptaciones que hoy conocemos. Para los fijistas entonces, estudiar la naturaleza era estudiar el registro viviente de la magnanimidad de la providencia de Dios. Pensaban, si podemos ordenar y relacionar estos y otros grados de semejanza, quizás seamos capaces de ver el plan completo de la creación expuestos en nuestros libros de textos y museos. Y así lo hicieron. Mucho tiempo antes de que Darwin publicara El origen de las especies, los naturalistas tenían una inmensa cantidad de información acerca de los seres vivos. Pero no fue sino hasta Carlos Linneo, un reconocido naturalista sueco, que la teoría fijista fue formalmente desarrollada. Linneo sentó las bases de la taxonomía moderna, ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos de forma sistemática y jerarquizada. La clasificación jerárquica de este naturalista distinguía entre reinos, por ejemplo, animal, cada uno de esos reinos a su vez se encontraba dividido en clases, por ejemplo, mamíferos, que también podían ser divididas en órdenes, por ejemplo, carnívoros, familias, por ejemplo Canidae, géneros, por ejemplo Canis, y especies, por ejemplo Lupus. Este naturalista describió y nombró casi la totalidad de la flora y la fauna conocida en su tiempo, unas 4.000 especies de plantas y otras tantas de animales. Los naturalistas del siglo XVII eran críticos que prevenían contra el materialismo de la nueva ciencia promovida por Galileo, Descartes y Newton. Si había que considerar el mundo entero como una máquina gigantesca, la única manera de preservar un papel para el creador era recalcando que la máquina necesitaba un diseñador sensato e inteligente. Pensemos, ¿cómo los colibríes adquirieron el pico justo del tamaño que necesitan para comer el néctar de las flores? ¿Cómo los peces adquirieron la forma óptima para nadar en el agua con la menor resistencia posible? ¿Cómo los pájaros adquirieron huesos huecos y livianos que les posibilitaban el vuelo? La respuesta siempre apelaba a los planes del creador. Dios los diseñó de ese modo para que pudieran subsistir en sus hábitats naturales. Así, por ejemplo, William Paley, para dar cuenta de las adaptaciones exhibidas en los diferentes seres vivos, argumentaba que de la misma forma en que al ver cómo funciona un reloj atribuiríamos el diseño de su estructura a un relojero, al observar el funcionamiento de las distintas adaptaciones biológicas, debemos atribuir su complejo diseño a un Dios creador. Los científicos fijistas se servían de gran cantidad de ejemplos sacados de la estructura de los cuerpos animal y humano para poner de manifiesto que solo un diseño inteligente podía dar razón de las distintas maneras en que dichas estructuras funcionaban con tanta eficacia. El ojo y la mano, ambos tan importantes para la vida humana, eran los ejemplos preferidos. A su vez, las partes de un ser vivo están relacionadas entre sí, tanto en su forma, tamaño y función, de manera tal que cada componente necesariamente depende de otros componentes dentro de ese organismo, de modo tal que si una de ellas se modificara más allá de ciertos límites, su todo armónico se desorganizaría tanto que el organismo sería inviable y moriría en el proceso. De manera que las especies no pudieron haberse modificado y han permanecido idénticas a sí mismas desde su creación. Resumiendo, la teoría fijista en su primera versión tiene, en términos de Lakatos, el siguiente núcleo central. Todas las especies fueron creadas por Dios con una estructura que les permite a los individuos ganarse el sustento y disfrutar de su vida, adaptándose a un entorno determinado que no cambia. Así, adoptando y corrigiendo las clasificaciones antiguas de Aristóteles, quien pensaba que cada organismo ocupaba un lugar fijo en una larga cadena de seres, que se iniciaba con los más sencillos hasta los más complejos, el fijismo sostenía que las especies, luego de su creación, se reproducen sin cambios manteniéndose invariables a lo largo del tiempo. Por otro lado, en el cinturón protector podemos encontrar las hipótesis auxiliares que ya estuvimos comentando. Por un lado, que la edad de la Tierra es la que puede ser calculada a partir de la cronología bíblica, que hay un diseño inteligente y que en el cuerpo de los animales hay una ley de las correlaciones que justamente impide que se puedan llegar a transformar. Ahora veamos la heurística positiva del programa fijista entendido como la explicación de fenómenos hasta ahora no explicados o también la profundización de los ya explicados sin que exista una falsación previa.
Las investigaciones de Linneo lo llevaron a constatar que los hijos se parecen a sus padres y son siempre de la misma especie. Sus discípulos, conocidos como los apóstoles de Linneo, recorrieron todo el mundo conocido por los europeos a bordo de barcos en misiones militares y comerciales. En ellos oficiaban de médicos y cartógrafos y, además, recolectaban cuanto animal y planta encontraban para que Linneo pudiera estudiarlos. De entre las miles de muestras que reunieron para Linneo, ninguna mostraba la posibilidad de cambio entre padres e hijos. De esta teoría se deducía que, si uno fuera capaz de comparar animales actuales con animales del pasado, las especies deberían ser iguales, sin diferencias. Pero ¿dónde podríamos encontrar una máquina del tiempo que nos permitiera comparar especies actuales con prehistóricas? El zoólogo y naturalista Georges Cuvier, padre de la anatomía comparada y de la paleontología, fue otro de los científicos ilustres que se posicionaron a favor del fijismo. Cuvier estaba muy interesado por unas rocas llamativas que se hallaban normalmente en montañas y zonas desérticas, lo que llamamos los fósiles. Cuvier y sus colegas propusieron que los fósiles eran restos de seres vivos que habitaron en un pasado muy remoto y describieron la fosilización, proceso por el cual la materia orgánica se transforma en roca. Cuvier estaba interesado en saber si los organismos del pasado eran o no iguales a los actuales y con los fósiles tenía una llave para el pasado. Además, al volver de la invasión de Egipto, las tropas napoleónicas se habían llevado consigo muchos trofeos arrebatados a sus enemigos como estatuas, joyas e incluso momias, que son consideradas un tipo de resto fósil. Cuvier aprovechó este material para comparar las mascotas momificadas con mascotas actuales, puesto que a diferencia de los fósiles de roca, conservan más características. Los gatos y los ibis momificados estudiados no presentaban ninguna diferencia con los gatos e ibis actuales, por lo que Cuvier concluyó que no habían ocurrido cambios a lo largo del tiempo. Cuvier y sus colegas, sin embargo, se encontraron con algunas anomalías. Estudiando otros restos fósiles más antiguos, empezaron a encontrar extrañas criaturas aberrantes que, si bien a veces eran comparables con animales actuales, eran claramente diferentes y representaban especies nunca antes observadas. La realidad es que incluso hoy en día no se conocen todas y cada una de las especies actuales, por lo que una de las primeras propuestas fue que esos fósiles debían corresponder a animales que todavía no habían sido observados vivos y que en cuanto a alguna expedición alcanzara alguna isla o el corazón de algún espeso bosque, se las reconocería. Pero en esta época de plena expansión colonial europea empezó a ser evidente que la gran mayoría de estos animales no aparecerían nunca. ¿Qué había pasado con estos animales? La respuesta a esta pregunta llevó a la segunda versión del programa fijista. Cuvier pronto tuvo una solución. En la Biblia se describía una gran inundación que había acabado con toda la vida en la Tierra, excepto por un grupo de animales selectos que son los animales actuales. Estos monstruosos restos fósiles de lagartos terribles debían ser los restos de aquellos animales que habían perecido durante la gran inundación. De esta forma, Cuvier inauguró una nueva corriente fijista, el catastrofismo. Con el catastrofismo, fue posible entender por qué en el registro fósil aparecen animales que hoy en día no conviven con nosotros. Todo parecía marchar bien para el catastrofismo hasta que un investigador notó una obviedad. En las rocas donde se hallan los dinosaurios no aparecen fósiles de animales actuales, solo aparecen otros animales igual de extraños. De hecho, en las rocas los animales fósiles no aparecen todos mezclados, sino que aparecen ordenados por grupos a lo largo del tiempo, es decir, hay un conjunto de rocas muy antiguas que no tienen dinosaurios ni humanos, pero sí tienen caracoles y animales inexplicables, luego aparecen restos de dinosaurios. Restos más modernos no contienen dinosaurios, pero sí otros animales antediluvianos, y luego aparecen los primeros fósiles humanos y de animales actuales. Los catastrofistas creyeron que debieron haber ocurrido varias catástrofes y creaciones consecutivas. Dios habría creado el exótico a Lusigenia y los animales que con él convivían, y luego envió una catástrofe que acabó con todos ellos, luego creó a los reptiles, insectos gigantes y otra catástrofe acabó con ellos, después lo mismo con los dinosaurios y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días. Los animales y plantas actuales serían entonces el resultado de la última creación de Dios. El programa fijista ahora quedaría así: el núcleo, las tres hipótesis que vimos después y las otras tres que agregó Cuvier. En contraposición al catastrofismo estaba Charles Lyell, geólogo británico que estableció los principios básicos de la geología moderna, el actualismo. Según el actualismo, desde el origen mismo de la Tierra, esta está en constante cambio.
Todos los fenómenos que ocurren hoy en día en la naturaleza ocurrieron también en el pasado con mayor o menor intensidad. Al poner en movimiento la historia de la Tierra, Liel allanó el camino a la posibilidad del cambio biológico continuo. A pesar de que Liel se negaba a aceptar la transformación de las especies, su teoría acerca del cambio geológico tornó inevitable la evolución biológica. De hecho, su libro Principios de Geología de 1830 fue leído vorazmente por un joven Charles Darwin que lo llevó consigo durante sus viajes en el Beagle. Hacia mediados del siglo XVIII fue cobrando importancia un movimiento que no se conformaba con los argumentos esbozados por la teoría fijista a la hora de dar cuenta de la diversidad de seres vivos y sus adaptaciones. Una de estas teorías alternativas aparece presentada en el libro Filosofía Zoológica, aparecida en 1809, la teoría transformista de Lamarck. Para Lamarck, la fuerza impulsora de adaptación era la capacidad de los individuos de alterar su fisiología, su conducta o sus atributos como resultado del desafío del ambiente, una suerte de acomodación al mismo. Los defensores de la teoría transformista consideraban que la evolución se producía debido a los cambios que ocurrían durante la vida de los individuos. Los animales respondían a un impulso interno, un sentimiento interior que los induce a cambiar sus hábitos, y esa propensión al cambio motivó el uso de algunos órganos y el desuso de otros. ¿Qué es esta ley de uso y desuso de los órganos? Bueno, durante la vida de los animales, estos ejercitan el uso de ciertos órganos y entran en desuso otros. Los usados se ven fortalecidos y desarrollados, mientras que los desusados se van debilitando. Lamarck propuso que a lo largo de la vida de un animal se produce una lucha por la supervivencia en la que solo los más aptos logran sobrevivir. Esto lleva indefectiblemente a que los animales sean entrenados para sobrevivir en su medio ambiente y adquieran nuevas características. Pero no solo eso, además para Lamarck, los cambios pequeños y graduales que experimentan en vida los individuos de una especie son transmitidos a sus descendientes. Esta hipótesis auxiliar se llama ley de la herencia de los caracteres adquiridos. Veamos un ejemplo. Para Lamarck, la gran altura de las jirafas actuales habría sido un proceso evolutivo desde unos animales similares a ciervos u okapis actuales que se vieron forzados a cambiar. Las jirafas prehistóricas se habrían alimentado de arbustos bajos, pero un clima africano cada vez más seco habría hecho desaparecer progresivamente las fuentes de alimento de baja altura, por lo que las jirafas tendrían que haberse alimentado de las copas de los árboles. Día tras día, generación tras generación, las jirafas habrían entrenado para alargar sus cuellos y alcanzar las copas de los árboles cada vez más altos. Una pareja de jirafas habría crecido unos pocos centímetros tras el esfuerzo diario de estirarse para alimentarse de las copas de los árboles, sus crías habrían nacido heredando estos centímetros adquiridos por sus padres y se habrían esforzado para intentar llegar más alto y así sucesivamente hasta llegar a la altura de las jirafas actuales. El programa transformista quedaría así. El núcleo central, todos los seres vivos provienen de una o de pocas formas simples que se han ido modificando gradualmente conforme pasaban las generaciones. La hipótesis de que la edad de la Tierra es mucho mayor que la propuesta por la tradición judío-cristiana. La hipótesis del programa actualista, que en la superficie de la Tierra ocurren cambios lentos y continuos, ahora como en el pasado. Que los seres vivos surgieron por procesos naturales de autoorganización. Que las especies que hoy se encuentran como restos fósiles son los antepasados de las especies actuales, esto de la dispersión de los distintos animales por todo el planeta, y que además cada uno presenta cierta variabilidad biológica en sus características morfológicas, fisiológicas y etológicas, y que esos cambios son generados por un sentimiento interior hacia el cambio que motiva el uso de algunos órganos y el desuso de otros, lo que hace que los órganos usados se vean fortalecidos y desarrollados, mientras que los desusados se vayan debilitando. Todo este esfuerzo que hacen los padres luego es heredado, como establece la ley de herencia de los caracteres adquiridos. Y uno se preguntará, si la teoría de la evolución está tan establecida en estos momentos, entonces le debe haber ido bien a Lamarck. Bueno, la realidad es que la teoría transformista no gozó de fama en su época, en gran medida debido a las objeciones constantes de Cuvier, que mostraban que la teoría era muy fácil de refutar y debía ser rechazada de plano. ¿Cuáles eran las anomalías que tenía el transformismo? Bueno, como ya habíamos visto, el fijismo hizo especial hincapié en el hecho de que los animales momificados traídos de Egipto eran idénticos a los actuales como prueba de la inadecuación del evolucionismo. Por otra parte, no se puede explicar la aparición de características favorables tales como las manchas en la piel de la jirafa o el color blanco en el pelaje de la fauna del Ártico, porque en estos casos no hay nada análogo a querer estirar el cuello. El oso polar puede querer tener pelaje blanco, pero no hay ningún mecanismo conocido que explique la ocurrencia de algo semejante. Para colmo, no hay evidencia a favor de que las características adquiridas se hereden, sino más bien de lo contrario.
Cuvier se burlaba públicamente de la teoría de Lamarck, imaginando que si dos competidores de físico-culturismo tuvieran un hijo, para que la teoría de Lamarck se corroborara, debería nacer un bebé con una masa muscular digna de un dios griego. Pero en la realidad esto no ocurre así. Además, para Cuvier, si los organismos evolucionaran, deberían observarse formas intermedias entre los diferentes grupos de organismos. La ausencia de esas formas intermedias permitiría rechazar de plano cualquier forma de evolucionismo gradual. A la larga, se probó que, aunque la teoría de Lamarck contenía numerosos problemas, su poder de persuasión fue tan sistemático y fuerte que llegó a ser la teoría evolucionista de mayor influencia hasta Darwin. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo.